Muy buenas tardes. Da inicio a la sesión de resolución presencial a puerta cerrada del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca convocada para esta fecha. Secretaria General en funciones, proceda a verificar el quórum legal y de cuenta con los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo que se encuentran presentes, además de usted, el magistrado maestro Raimundo Wilfrido López Vázquez y el magistrado en funciones, licenciado Miguel Ángel Ortega Martínez, por lo que de conformidad con lo dispuesto en los acuerdos generales 21 del 2020, 2 del 2021 y el artículo 19 de la ley orgánica de este tribunal, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, informo que los asuntos a analizar y resolver en esta sesión son 4 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 6 juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, 3 juicios electorales de los sistemas normativos internos, 8 procedimientos especiales sancionadores, un recurso de inconformidad en la elección de ayuntamiento y un recurso de inconformidad en la elección de diputados por mayoría relativa, cuyos datos de identificación fueron precisados en la lista de asuntos a resolver, publicada en los estrados y en las plataformas digitales de este tribunal. Muchas gracias. Está a consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los asuntos. Si me lo permiten, quisiera manifestar y pedir a este pleno el poder bajar un proyecto de sentencia de los expedientes JDCI 22-2021 y JDCI 29-2021, ya que hace algunos minutos llegaron 2 promociones de parte de quien es autoridad responsable solicitando una audiencia de oídas y pues bueno, de acuerdo a este tribunal, que somos un tribunal pues de puertas abiertas y siempre escuchando a la ciudadanía, sería muy bueno darles el derecho que ellos nos están pidiendo y posteriormente volver a poner a consideración del pleno este proyecto. Muchas gracias. Entonces, le pido a la secretaria, tome nota, por favor. Con gusto, magistrada presidenta, someto a consideración la propuesta de retiro de los expedientes JDCI 22 y 29, los dos del 2021. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado en funciones Miguel Ángel Ortega Martínez. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta, le informo que la propuesta de retiro fue aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Muchas gracias. Ahora le pido, por favor, a la secretaria general en funciones tome la votación correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta, someto a consideración el resto del orden del día. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Gracias, presidenta. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado en funciones Miguel Ángel Ortega Martínez. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta, le informo que el orden del día restante fue aprobado por unanimidad de votos. Al haberse aprobado el orden del día, le solicito a la secretaria general en funciones de cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que se someten a consideración del pleno de este tribunal a cargo de mi ponencia. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta con el proyecto formulado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 68 del 2021, promovido por Paula Vázquez Vázquez, regidora de Educación del Ayuntamiento de Santa María Chadán y Oaxaca, mediante el cual alega violencia política en razón de género ejercida en su contra por el presidente municipal del citado ayuntamiento. En el proyecto se propone en primer término sobreseer el juicio respecto al agravio consistente en la omisión de convocar a la actora a sesiones de cabildo, en virtud de que dicho agravio ya fue analizado en un diverso juicio en el que, además, se está velando por su cumplimiento hasta que culmine el cargo de la actora. Ahora bien, respecto al fondo del asunto, se propone declarar inoperantes los agravios relacionados con la omisión de pago de dietas, la negativa del presidente municipal en darle respuesta a diversos escritos presentados por la actora, ya que la actora fue omisa en proporcionar mayores elementos para que este tribunal estuviera en aptitud de entrar a su análisis. Finalmente, en cuanto a la violencia política en razón de género ejercida en contra de la actora, se propone declarar la inexistencia de la misma, ya que no se acreditan las conductas atribuidas a la autoridad responsable, además de que no queda demostrado en autos que se actualicen los 5 elementos del protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Ahora doy cuenta con el proyecto formulado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JBC 210 del 2021. En el proyecto se propone desechar el presente juicio, ya que la parte actora carece de legitimación procesal activa para impugnar actos relacionados con la declaración de validez de las elecciones y el otorgamiento de constancias. Lo anterior, ya que diversos ciudadanos que se dicen sufragaron a favor de un candidato no registrado, optaron por presentar su demanda de juicio ciudadano y comparecer ante este tribunal por propio derecho, a fin de impugnar la negativa del IEPCO de entregar la constancia de mayoría a un candidato no registrado. Sin embargo, si bien en la norma jurisprudencial se ha ampliado el ámbito de tutela del juicio ciudadano, estableciendo la posibilidad de que los candidatos ejerzan su derecho de acción para impugnar resultados electorales en dicha vía, lo cierto es que conforme al marco legal y jurisprudencial ya referido, se advierte que para ejercer el derecho de acción atinente se requiere tener la calidad específica de candidato o candidata, lo que en el caso no acontece. Enseguida doy cuenta con el proyecto formulado en los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 22 del 2021 y JDCI 29 del mismo año acumulados. Perdón, magistrada presidenta, este es el asunto que fue retirado. Continúo con la cuenta del peso 83 del 2021 y su acumulado peso 85. Relativo a los procedimientos especiales sancionadores promovidos por el ciudadano Ángel Sierra Rocha, quien denuncia al ciudadano inocente Castellanos Alejos por actos que a su consideración constituyen violaciones a la normativa electoral por el uso de imágenes religiosas. En el caso, el denunciante refiere que al inicio de la campaña electoral, el denunciado subió diversas imágenes de índole religioso a su cuenta personal de la red social Facebook, en la que a su consideración incidían los votantes, pues con el uso de las imágenes religiosas viciaba el criterio de los votantes respecto de la forma de ver a las opciones políticas. Ante tales denuncias, este tribunal estima que lo denunciado no son de la entidad suficiente para actualizar la violación denunciada, pues además de las certificaciones realizadas por la autoridad instructora en la que se advierte que dichas imágenes ya no se encuentran en la red social Facebook y del estudio realizado al contenido de las imágenes, así como de los textos que la acompañan, no se logra ver una posible sugerencia o llamamiento al voto a favor del denunciado o del partido político que lo postuló. Aunado al anterior, el Pacto Federal reconoce y protege el derecho de todo ciudadano a una libertad de creencia, derecho con el que también cuenta el denunciado. Así también, se debe señalar que, como ha sido criterio reiterado tanto de este tribunal como de la Sala Regional Jalapa, el acceso a la información, imágenes y demás contenido dentro de un perfil privado en la red social Facebook se necesita de la intención e interés de quien quiera consultar dicho contenido. De ahí que al no actualizarse todos los elementos referidos, se propone declarar inexistente la violación a la norma electoral denunciada. Enseguida doy cuenta con el proyecto de procedimiento especial sancionador PES 96 del 2021, iniciado por la denuncia que presentó la ciudadana Yadira Hilario Reyes en contra del ciudadano Iván Montes Jiménez, por conductas que pueden constituir contravenciones a las normas de propaganda electoral para los candidatos independientes. La parte denunciante alega que Iván Montes Jiménez utilizó ilegalmente el color morado en su propaganda política, toda vez que en el municipio de la heroica ciudad de Tlaxiaco, el Partido Encuentro Social utiliza el color oficial del partido, el cual es de color morado. En ese temor, en el proyecto se propone declarar inexistente la infracción denunciada, ya que diverso a lo manifestado por la denunciante, no existe violación a la normativa electoral, ya que si bien en la propaganda denunciada efectivamente se incluyeron los elementos objeto de la controversia, también es cierto que se aprecian los logotipos que hacen alusión a su candidatura independiente. En ese sentido, en la propaganda en materia de análisis se puede identificar plenamente que dicha propaganda electoral corresponde al candidato independiente por el ayuntamiento de la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, así como el emblema del gallo, situación que en forma alguna podría generar confusión en la ciudadanía. En ese sentido, no se desprende que la propaganda denunciada vulnere alguno de los supuestos establecidos por la normativa electoral aplicable. En siguiente término, doy cuenta con el proyecto formulado en el recurso de inconformidad de elección de ayuntamiento identificado con la clave RIN EA 36 del 2021, instaurado por el partido político Morena, a fin de impugnar del IEPCO la negativa de expedirle a los candidatos postulados por Morena la constancia de mayoría como ganadores en la elección del Ayuntamiento de San Pedro y San Pablo Tepozcolula.
En el proyecto se propone desechar el medio de impugnación en virtud de que ha operado el principio de preclusión al intentar ejercer el derecho de acción por más de una vez. Lo anterior, ya que derivado de la revisión al índice de asuntos que atiende este tribunal, se advierte que se registró un diverso recurso de inconformidad con número RIN EA01 del 2021, promovido por Raúl Martínez Martínez en su carácter de representante propietario de Morena, a fin de impugnar del IEPCO la negativa de expedirle a la candidata postulada por Morena la constancia de mayoría como candidata ganadora en la elección de Ayuntamiento de San Pedro y San Pablo Teposcorula, Oaxaca. La demanda en que se sustenta dicho recurso fue presentada en este tribunal a las 12 horas con 11 minutos del día 14 de junio. De lo anterior se desprende que en ambos recursos de inconformidad, los promoventes son los representantes del partido político Morena y el acto impugnado resulta ser idéntico. En ese tenor, una vez cotejadas la fecha y hora de recepción de la demanda, se advierte que el presente recurso, es decir, el RIN EA36 del 2021, fue presentado con posterioridad a la demanda del recurso de inconformidad RIN 1 del 2021, de ahí que el mismo deba desecharse. Finalmente, doy cuenta con el proyecto formulado en el recurso de inconformidad de elección de diputados de mayoría relativa, intentado por el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Político Encuentro Solidario, lo anterior con la finalidad de controvertir del IEPCO el escrutinio y cómputo de la elección de diputación local del Distrito Electoral 01 con cabecera en Acatlán de Pérez Figueroa, en el estado de Oaxaca. En el proyecto se propone desechar el medio de impugnación por extemporáneo, ya que de las constancias que integran el expediente, específicamente del escrito de demanda, se desprende que el PES señaló como acto reclamado la cesión de cómputo distrital de la elección para diputaciones por el principio de mayoría relativa, de la que manifestó en su capítulo de hechos que dicha cesión se realizó el 9 de junio y que concluyó a las 23 horas de ese mismo 9 de junio. Lo anterior resulta coincidente con el acta de sesión especial de cómputo distrital, de la que se advierte que comenzó a las 8 horas del 9 de junio y concluyó a las 23 horas del mismo 9 de junio. En ese tenor, el plazo para interponer el presente medio de impugnación transcurrió del 10 al 13 de junio, mientras que la demanda fue presentada el día 14 de junio. De ahí que la misma resulte extemporánea. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Muchas gracias. Están a consideración los proyectos de resolución. Si alguien desea hacer el uso de la voz, favor de levantar la mano. Le pido, por favor, a la secretaria general en funciones, tome la votación correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado en funciones, Miguel Ángel Ortega Martínez. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 68-2021, se resuelve. Segundo, se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 10, numeral 1, inciso J, y 11, numeral 1, inciso C, de la Ley de Medios, en términos del considerando segundo de esta resolución. Tercero, se declara inoperantes los agravios planteados por la actora en términos del considerando quinto de este fallo. Cuarto, se declara inexistente la violencia política por razón de género denunciada por la actora en términos del considerando quinto de este fallo. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 210-2021, se resuelve. Segundo, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en los términos del considerando segundo de este fallo. En los procedimientos especiales sancionadores identificados con la clave PES 83-2021 y acumulado PES 85-2021 se resuelve. Segundo, se declara inexistente la infracción denunciada en términos del considerando quinto de este fallo. En el procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES 96-2021 se resuelve. Segundo, se declara inexistente la infracción a la normativa electoral en términos del considerando quinto de esta sentencia. En el recurso de inconformidad de la elección de ayuntamiento identificado con la clave RIN EA 36-2021 se resuelve.
Segundo, se desecha de plano el presente recurso de inconformidad de elección de ayuntamiento en términos del considerando segundo de esta resolución. En el recurso de inconformidad de la elección de diputados de representación proporcional, identificado con la clave RIN DMR 1-10-2021, se resuelve. Segundo, se desecha de plano el recurso de inconformidad de elección de diputación de mayoría relativa en términos del considerando segundo de esta resolución. Ahora le solicito a la Secretaria General en funciones de cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno de este Tribunal a cargo de la ponencia del magistrado maestro Raimundo Wilfrido López Vázquez. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. En primer lugar, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, promovido por Yolanda Adelaida Santos Montaño, presidenta municipal de San Jacinto Milpas, Oaxaca, a fin de impugnar de la regidora de Hacienda y de la regidora de Equidad de Género, ambas del Ayuntamiento en cita, la violación a su derecho de votar y ser votada en la vertiente de ejercicio del cargo. En un primer momento, el proyecto propone que este tribunal se declare incompetente para el estudio y resolución de los planteamientos relativos a la omisión de las regidoras señaladas como autoridad responsable de asistir a las sesiones de cabildo a las que se afirma son convocadas por la presidenta municipal de San Jacinto Amilpas, Oaxaca. Esto al advertir que los actos de que se duelen son de naturaleza administrativa en virtud de que guardan relación con el funcionamiento y autoorganización del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, y no así con derechos político-electorales de la aquí actora. Ahora bien, en relación a la manifestación de la presidenta municipal de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, con relación a la presunta violencia política en razón de género perpetrada en su contra por las regidoras de Hacienda y de Equidad de Género de dicho ayuntamiento, en el proyecto se estima que los hechos denunciados no tienen que ver en sí mismos con una obstrucción al ejercicio de su cargo, por lo que la vía idónea para su conocimiento es el procedimiento especial sancionador. De ahí que se pone a su distinguida consideración el reencauzarlo a la Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Ahora doy cuenta con el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador, identificado con la clave PES 84 del 2021, derivado de la denuncia presentada por Juan Adrián Arroyo Granados y Milagro de Jesús García López, representante propietario del Partido Unidad Popular y Movimiento Ciudadano ante el Consejo Municipal Electoral de San Juan Bautista Tuxtepec, respectivamente, en contra de María Luisa Dávila y o María Luisa Vallejo García, por la presunta comisión de infracciones en materia electoral consistentes en la realización de actos anticipados de campaña dentro de la demarcación de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. En el proyecto puesto a su consideración, se propone declarar inexistentes las infracciones denunciadas, ya que del análisis del caudal probatorio se desprende que no se acreditan los tres elementos necesarios para tal efecto. En autos no quedó acreditado el elemento temporal, ya que si bien los hechos denunciados consistentes en la apertura de campaña de la denunciada tuvieron verificativo en primeras horas del día 4 de mayo del año en curso, como se advierte del acta circunstanciada levantada por el personal autorizado para el desahogo de la diligencia, y el Consejo General aprobó el acuerdo IEPCO CG 57 del 2021 a las 12 horas con 46 minutos del mismo día, mediante el cual se validaron los registros de las candidaturas a concejalías a los ayuntamientos, es decir, la denunciada aperturó su campaña 11 horas antes de la conclusión de la sesión. Sin embargo, dicha situación no puede considerarse como una infracción a la normativa electoral, pues el acto que se reprocha de ilegal fue iniciado dentro del plazo establecido en el calendario electoral, aprobado desde el 10 de noviembre del año 2020 por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. De esta forma, se considera que no se acreditaron los elementos necesarios para tener por acreditadas las infracciones denunciadas y, por tanto, se propone declarar su inexistencia. Por último, doy cuenta con el proyecto especial sancionador, identificado con la clave PES 93 del 2021, derivado de la denuncia presentada por la ciudadana Yadira Hilario Reyes en contra de Acelia López Hernández, por la presunta comisión de infracciones en materia electoral consistente en la realización de actos anticipados de campaña y la vulneración al principio de laicidad dentro de la demarcación de la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. En el proyecto puesto a su consideración, se propone declarar inexistentes las infracciones denunciadas, ya que del análisis del caudal probatorio se desprende que no se acreditan los elementos necesarios para tal efecto.
En cuanto a los actos anticipados de campaña atribuidos a la denunciada, no quedó acreditado el elemento temporal, ya que si bien los hechos denunciados consistentes en la apertura de campaña tuvieron verificativo entre las 9 y 10 horas del 4 de mayo del año en curso, como se advierte del acta circunstanciada levantada por el personal autorizado para el desahogo de la diligencia, y el Consejo General aprobó el acuerdo IEPCO CG57 del 2021 a las 12 horas con 46 minutos del mismo día, mediante el cual se validaron los registros de las candidaturas a concejalías de los ayuntamientos, es decir, la denunciada aperturó su campaña 4 horas antes de la sesión. Sin embargo, dicha situación no puede considerarse como una infracción a la normativa electoral cometida por la denunciada, pues el acto que se reprocha de ilegal fue iniciado dentro del plazo establecido en el calendario electoral aprobado desde el 10 de noviembre del año 2021 por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Por lo que respecta a la vulneración al principio de laicidad, de un análisis de manera contextual de los hechos denunciados, de la valoración de la calidad del sujeto denunciado y de manera en cómo se desarrollaron los hechos, es decir, de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, no se advierte la utilización de símbolos o expresiones religiosas con fines políticos. Ello se considera así, ya que si bien del video certificado por la autoridad instructora se observa a la denunciada tomada de la mano con otras 9 personas en forma de círculo, del análisis del contenido no se advierte que la denunciada haga el uso de la voz para dirigir algún mensaje a sus compañeros. Además, del análisis de un mensaje dado por la persona del sexo femenino quien hizo el uso de la voz, no se aprecia que fuera dirigido a la ciudadanía, sino que estuvo dirigido a las personas que se encontraban ahí. Si bien dicho video fue publicado por la denunciada en su cuenta personal de Facebook, empero, tampoco se advierte que el mensaje del video sea con fines políticos, con el propósito de generar convicción para que votaran a su favor. Máxime que no se resaltaron actividades político-electorales de dicha candidata con referencia al actual proceso electoral y a la calidad que guardó en este. Aunado a que de ninguna manera se hace alusión a símbolos, signos o imágenes religiosas a las que se pudiera estar realizando algún tipo de culto y que impliquen proselitismo a favor de la denunciada. De esta forma, se considera que no se acreditaron los elementos necesarios para tener por actualizadas las infracciones denunciadas y, por tanto, se propone declarar su inexistencia. Es la cuenta magistrada presidenta, magistrados. Muchas gracias. Señores magistrados, está a consideración los proyectos de resolución. Si alguien desea hacer el uso de la voz, favor de levantar la mano. Si me permiten, voy a hacer el uso de la voz y voy a anunciar que en el JBC 191-2021, de manera respetuosa, me aparto del proyecto y por lo tanto voy a votar en contra con un voto particular, ya que a mi consideración este tribunal sí es competente para conocer de los actos de la actora, el cual atribuye a las responsables y mismo que se traduce en una... pues es un obstáculo a su ejercicio del cargo, particularmente porque el cabildo es la forma en la que el ayuntamiento se reúne para resolver de manera colegiada los asuntos relativos al ejercicio de sus atribuciones de gobierno, políticas públicas, administrativas, etcétera. Y estas reuniones de cabildo pues tienen que llevarse a cabo con la asistencia de quienes integran el ayuntamiento. Ahora bien, como dentro del proyecto se determina que somos incompetentes para conocer, siento una contradicción al decir que por el tema de la violencia, esto es en relación a la obstrucción del cargo que manifiesta la actora, se reencauce que se mande al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que lo conozca a través de un procedimiento especial sancionador. El procedimiento especial sancionador es materia electoral. Por lo tanto, siento una contradicción entre lo que se dice al momento de que es incompetente y posteriormente que se dice que se vaya al IEPCO para que ellos hagan el trámite. Entonces, para mí, sí se debería haber analizado desde esta óptica de ser competentes y en su momento determinar si los actos o los agravios que manifiesta la actora en algún momento sí obstruyen su labor como presidenta del municipio. Por estas y otras razones, respetuosamente me aparto del proyecto. Por los demás asuntos, votaré a favor. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? Le pido, por favor, a la secretaria general en funciones, si ya no hay más intervenciones, tome la votación correspondiente.
Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. Como lo anuncié, en contra del JDC 191-2021 con un voto particular y a favor de los demás proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado en funciones Miguel Ángel Ortega Martínez. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta, le informo que por lo que hace a los proyectos PES 84 del 2021 y PES 93 del mismo año, fueron aprobados por unanimidad de votos. Mientras que el proyecto relativo al expediente JDC 191 del 2021 fue aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra de usted, magistrada presidenta, quien ha anunciado la emisión de un voto particular. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 191-2021, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca es incompetente para conocer y resolver el presente medio de impugnación. Segundo, se reencausa el presente asunto a la Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para efecto de que inicie e instruya el procedimiento especial sancionador correspondiente en los términos expuestos en la presente resolución. Tercero, se ordena la continuidad de las medidas de protección a favor de la actora, debiendo informar las autoridades vinculadas acerca de las acciones que realizan en cumplimiento a dicha vinculación a la Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. En el procedimiento especial sancionador, identificado con la clave PES 84-2021, se resuelve. Segundo, no se acredita la existencia de las violaciones a la normativa electoral consistentes en actos anticipados de campaña atribuidos a la denunciada. En el procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES 93-2021 se resuelve. Segundo, no se acredita la existencia de las violaciones a la normativa electoral consistente en actos anticipados de campaña y la vulneración al principio de laicidad atribuidos a la denunciada. Ahora bien, le solicito a la Secretaria General en funciones de cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno de este Tribunal, a cargo de la ponencia del licenciado Miguel Ángel Ortega Martínez, magistrado en funciones. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano identificado con la clave JDC 223 del 2021, promovido por Concepción Edith Yescas Arellanes por su propio derecho y en su carácter de secretaria de ajustes y escalafón del Comité Ejecutivo Seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, en contra del secretario general de la sección 35 del citado sindicato, por actos que a su juicio actualizan el supuesto de violencia política en razón de género en su contra. En el proyecto propone la incompetencia de este tribunal para conocer de los actos que reclama la parte actora, al estimar que no basta que con motivo de la reforma legal que faculta a los órganos locales, electoral y jurisdiccional para conocer de denuncias por violencia política en razón de género, ni que se alegue la obstaculización al desarrollo de una función pública para que se actualice de forma automática la competencia de este tribunal, sino que es indispensable que la violencia denunciada tenga necesariamente alguna relación directa con la materia electoral. Así, en el caso concreto, el nombramiento de la actora no deriva de una elección popular, menos aún deriva de algún otro derecho político electoral, por lo que en estima de la ponencia no se actualiza la competencia de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, paso a dar cuenta con el proyecto de los juicios ciudadanos indígenas identificados con las claves JDCI 52 y JDCI 56 del 2021, el primero de ellos promovido por la ciudadana Rufina Isabel Morales Vázquez, en contra del presidente e integrantes del Ayuntamiento de San Lorenzo Cacautepec, el ciudadano Abiezer Pérez Jiménez y la Secretaría General de Gobierno, por actos que a su estima generan una afectación a su derecho político electoral de votar y ser votada en la vertiente de acceso al ejercicio del cargo en un contexto de violencia política en razón de género. El segundo juicio es promovido por Abiezer Pérez Jiménez y otros en contra de la acreditación emitida por la Secretaría General de Gobierno en favor de la ciudadana Rufina Isabel Morales Vázquez como agente municipal. En primer momento, el proyecto plantea la acumulación de ambos expedientes al advertir que los mismos guardan relación, ya que las partes actores en cada una de ellos pretenden les sea reconocido por este tribunal el carácter de autoridades comunitarias de la Agencia de Santiago Etla.
En el fondo de la controversia, la ponencia reconoce la existencia de un conflicto intracomunitario entre dos sectores de la población y, analizando el contexto de la controversia, la ponencia arriba a la conclusión que la destitución que realizó la comunidad de Santiago Etla mediante asamblea de 21 de marzo del año en curso es válida, ya que por los elementos probatorios que se valoran en el mismo, se puede advertir que las autoridades depuestas fueron debidamente convocadas a dicha asamblea, la cual fue acordada expresamente para la que las mismas reunieran un informe de sus actividades y en su caso determinaran su ratificación o destitución. Así, en autos existe una controversia, citatorios personalizados, acta de hechos y pruebas en video, audio y fotografías que llevan a concluir que sí fueron convocados adecuadamente para que estuvieran en posibilidad de comparecer a la asamblea a deducir sus derechos. Es decir, el proyecto refiere que se garantizó el derecho de audiencia de las autoridades depuestas y que, por ende, la designación de la ciudadana Rufina Isabel Morales Vázquez resulta ser plenamente válida. Partiendo de ello, la propuesta también considera que al negarle las y los integrantes del Ayuntamiento de San Lorenzo Cacautepec el reconocerle dicho carácter y, por el contrario, realizar actos que tuvieron como finalidad desconocer el carácter de la actora como agente municipal, resultó ser una injerencia indebida en la vida interna de la comunidad de Santiago Etla. Aunado a ello, con dichos actos y con las frases denostativas que refirieron sobre la capacidad de la actora para ostentar dicho cargo, dichas responsables cometieron violencia política en razón de género en su contra, pues se basaron en elementos de género que tuvieron como finalidad el invisibilizarla e impedirle ejercer plenamente el cargo para el cual fue electa. Máxime si se toma en consideración que mediante acuerdo plenario de 27 de mayo, este pleno dictó medidas cautelares en las que se ordenó a las y los integrantes del Ayuntamiento de San Lorenzo Cacautepec se abstuvieran de intervenir en los asuntos de dicha agencia y de afectar la esfera de derechos de la actora. Sin embargo, el 25 de junio el síndico municipal acudió a dicha comunidad a cerrar las puertas de acceso de la agencia municipal, situación que generó actos de violencia. Con lo anterior, en estima de la ponencia, dichos actos fueron de carácter verbal, simbólico y psicológico en perjuicio del accionante, que le generaron una restricción a sus derechos político-electorales basados en elementos de género. Por lo anterior, el proyecto propone existentes los actos de violencia política en razón de género, declarar la validez del acta de asamblea de 21 de marzo, así como el dictado de diversas medidas de reparación en favor de la actora. Ahora procedo a exponer el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 57 del 2021, promovido por Israel Cesarte Peralta, quien se ostenta con el carácter de autoridad comunitaria, primera sección del Honorable Ayuntamiento de San Mateo del Mar, a fin de controvertir del Ayuntamiento en comento la omisión de pagarle las dietas que por derecho le corresponde. Esta ponencia propone sobreseer el presente juicio, pues como consta en autos, mediante curso de fecha 16 de junio del año en que transcurre, el actor Israel Cesarte Peralta manifestó su intención de desistirse del presente medio impugnativo, y al no haber comparecido a la diligencia, se tuvo por ratificado dicho escrito. De ahí que existe la certeza de que es intención del actor desistirse del presente juicio sin que se advierta que la acción intentada constituya un derecho colectivo o una acción tuitiva. En consecuencia, la ponencia propone sobreseer el presente juicio. Por otra parte, expongo el proyecto correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 62 del 2021, promovido por Félix Tamariz Terrazas por su propio derecho y como autoridad comunitaria y COTS denominada del Pacífico, perteneciente al municipio de San Mateo del Mar, Oaxaca. Lo anterior, a fin de controvertir del ayuntamiento del citado municipio la omisión de pagarle las dietas que por derecho le corresponden. La ponencia propone el sobrecimiento del juicio, ello porque la parte actora presentó el 29 de junio escrito de desistimiento de la demanda, siendo que la ponencia instructora ordenó la ratificación del mismo, señalando fecha para tal efecto, apercibiendo lo que en caso de no comparecer, se le tendría por desistido del medio de impugnación. En ese sentido, al no asistir a la diligencia señalada para el 2 de julio, aún siendo sabedor de las consecuencias jurídicas de ello, en estima de la ponencia se advierte la intención del actor de no continuar con la tramitación del medio impugnativo, de ahí que se propone el sobreseimiento del mismo.
Ahora doy cuenta con el proyecto de resolución relativo a los juicios electorales de los sistemas normativos internos identificados con las claves JNI 16, JNI 17 y JNI 18, todos del 2021, promovidos por diversas ciudadanas y ciudadanos de la comunidad de la cabecera de San Juan Bautista del H, quienes controvierten el acuerdo IEPCO-CG-SNI-08-2021, dictado por el IEPCO respecto de la elección de autoridades comunitarias. En primer término, el proyecto plantea acumular los juicios JNI 17 y 18 al diverso JNI 16 del 2021 y, por otra parte, dentro del juicio JNI 18 del mismo año, sobreseer el medio de impugnación respecto a una ciudadana y ciudadano por carecer de firma autógrafa. Posteriormente, del análisis realizado a los agravios de las partes, puede advertirse que la pretensión principal de los juicios JNI 17 y 18 radica en declarar subsistente el acta de asamblea electiva de 5 de enero del año 2020, mientras que la del juicio JNI 16 del 2021, la asamblea de 7 de febrero del 2021. Ahora, previo al análisis de fondo de la controversia, el proyecto identifica la existencia de un conflicto intracomunitario en la cabecera municipal, donde concurren dos grupos diversos, de los cuales cada uno presenta una de las actas de elección motivo de pronunciamiento de la presente resolución. Así, el primero de ellos busca que subsista la de enero del 2020 y el segundo la de febrero del 2021. Precisado lo anterior, en el estudio de fondo se analiza como primer agravio las alegaciones que giran en torno a que la asamblea de enero del 2020, de donde resultó electa como presidenta comunitaria la ciudadana Paola Magali Hernández Peralta, no fue impugnada en cuanto a su celebración y resultados, por lo cual adquirió firmeza. En ese sentido, se propone declarar tal agravio como fundado, porque dicha asamblea electiva quedó firme ante la ausencia de impugnación. Así, no era dable que la responsable revisara la misma, pues con su acto trastocó el principio de seguridad jurídica, así como de certeza y legalidad en materia electoral previstos constitucionalmente, dejando de lado también el contenido del artículo 95 de la Ley de Medios, que contempla la definitividad y validez de las elecciones que no sean impugnadas en tiempo. Para este análisis, el proyecto destaca que en las asambleas electivas de 5 de enero se encontraban presentes diversas personas que pueden ser identificadas como integrantes del grupo antagónico de quien resultó electa, cuestión que incluso es reconocida por ellos mismos. Además, de la documentación de auto se puede desprender que la ciudadana antes mencionada era conocida y reconocida al interior y exterior de la comunidad como presidenta comunitaria, por lo que su cargo era susceptible de impugnación oportuna sin que se tenga constancia de que ello hubiera ocurrido. De todo ello, es que se considera que la asamblea electiva quedó firme y su resultado era definitivo e inatacable. Partiendo sobre la base anterior, el proyecto estima inoperantes los agravios hechos valer dentro del juicio JNI 16 del 2021, pues los mismos se encaminan a rebatir las consideraciones plasmadas por la responsable relacionadas con la declaración de no validez de la Asamblea de 7 de febrero de la presente anualidad. Sin embargo, al proponerse la firmeza de la Asamblea Electiva de 5 de enero del 2020 por carecer de impugnación y no obrar alguna constancia de autos que lleve a considerar que la Asamblea Comunitaria de la cabecera de San Juan Bautista Velache revocó el nombramiento, no es dable que los agravios hechos valer operen favorablemente a su pretensión principal, consistente en hacer subsistir la elección que acuden a defender. Finalmente, el proyecto estima infundada la violencia política por razón de género que hace valer la parte actora en contra de la autoridad responsable por la emisión del acuerdo que impugna, el cual tuvo como resultado revocarla del cargo como presidenta comunitaria. Lo anterior, pues si bien se estima que la autoridad responsable escogió la solución jurídicamente incorrecta, ello no corrió sobre la base de género de la actora, sino de la interpretación y aplicación equivocada de la normativa correspondiente para la solución del asunto. Por estas y otras consideraciones, el proyecto propone revocar el acuerdo IEPCO-CG-SNI-08 del 2021, declarar válida la asamblea electiva de 5 de enero del 2020 y no válida la de 7 de febrero del 2021. Ahora expongo el proyecto que corresponde al procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES 36 del 2021, iniciado con la queja hecha valer por Paola Magali Hernández Peralta en su carácter de ciudadana zapoteca y presidenta comunitaria de San Juan Bautista Velache, Oaxaca,
por actos que pudieron constituir violencia política en razón de género en contra de los ciudadanos Levi Santiago González, Laurencio Acevedo Cruz, Leoncio Acevedo Cruz y Vicente González González. La denunciante señala esencialmente que el denunciado Levi Santiago González, en la asamblea llevada a cabo el día 1 de febrero del año 2020, junto con otros ciudadanos varones, pretendieron anular la autoridad de la denunciante al quererle imponer un nuevo orden del día para dicha asamblea, distinto al que originalmente había establecido, pretendiendo imponer el punto de que se trata lo relativo a la elección de las personas que representarían a la comunidad del Consejo Municipal. Sin embargo, al no satisfacer su pretensión, comenzó a poner en contra a la gente de la comunidad. En el proyecto se estima que respecto del ciudadano Levi Santiago González, se actualizan 4 de los 5 elementos del protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, pues se considera que los hechos que le imputa no los realizó por lo que la actora fuera mujer, ya que de las actas levantadas por la autoridad instructora en las que se certificaron los links de que la parte denunciante ofreció como prueba, se puede advertir que del contenido de los mismos, los comentarios vertidos no tienden a denostar la figura de la ciudadana denunciante por su calidad de mujer. Y si bien la ahora denunciante denunció a Laurencio Acevedo Cruz, Leoncio Acevedo Cruz y Vicente González por cometer violencia política en razón de género en su contra, de autos no se advierten elementos que acrediten de manera indiciaria que ellos han realizado actos en contra de la ciudadana denunciante, por lo que en el proyecto se estima que los medios de prueba que obran en autos resultan insuficientes para tener por acreditada la violencia política por razón de género ejercida específicamente por los sujetos denunciados, por lo que en dicho proyecto se propone declarar la inexistencia de la violencia denunciada. Por otra parte, expongo el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES 71 del 2021, iniciado con motivo de la denuncia presentada por Lorena Karina Hernández en contra del ciudadano Gerardo Arango Romero por la presunta comisión de actos anticipados de campaña y promoción personalizada dentro de la demarcación municipal de San Pablo, Huixtepec, Oaxaca. La denunciante aduce que existen actos anticipados de campaña y promoción personalizada por 5 publicaciones en la página de Facebook perteneciente al Ayuntamiento de San Pablo, Huixtepec, Oaxaca. El proyecto en la ponencia propone declarar inexistentes los actos anticipados de campaña, ya que las publicaciones denunciadas no contienen llamados expresos al voto a favor del denunciado o a favor o en contra de algún aspirante, precandidato, candidato o instituto político. Tampoco se solicita apoyo para contender en el proceso electoral por parte del denunciado. En relación con la promoción personalizada, se propone declararla existente, toda vez que se acreditan los elementos personal, objetivo y temporal de los actos que se denuncian. El elemento personal se acredita porque las publicaciones denunciadas se identifica plenamente al servidor público Gerardo Arango Romero como presidente municipal de San Pablo, Huixtepec, Oaxaca, entregando útiles escolares y sillas de ruedas, máxime que son hechos reconocidos por el denunciado. En cuanto al elemento objetivo, también se acredita porque en la difusión de las redes sociales oficiales del citado ayuntamiento se puede advertir en varios mensajes se hace referencia a que el apoyo o beneficio es otorgado por el presidente municipal de manera individual y no por el ayuntamiento como órgano colegiado. Referente al elemento temporal, también se tiene por acreditado, ya que tomando como parámetro la fecha de certificación del contenido de las publicaciones de Facebook, se acreditó que fueron difundidas el 23 de abril del año en curso, es decir, dentro del proceso electoral. En ese sentido, atendiendo que la propaganda se difundió en el proceso electoral 2020-2021 y el contexto de la propaganda fue promocionar al presidente municipal de San Pablo, Huixtepec, asimismo, ante la posibilidad de reelección del denunciado, el proyecto plantea tener por acreditada la infracción denunciada. Finalmente, se propone remitir copia certificada de la sentencia y del acta de 23 de abril de la presente anualidad al Congreso del Estado para que determine conforme a derecho la sanción que le corresponde al denunciado. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución formulado en el procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES 80 del 2021, promovido por Elionite Azamar Ortiz en contra del ciudadano Jorge Antonio Ilescas Delgado por la presunta comisión de actos anticipados de campaña y actos de proselitismo dentro del municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca. En ese sentido, el proyecto considera que respecto del acto denunciado consistente en la utilización del eslogan «Marchemos por un mejor bienestar para todos,
Marchemos juntos por un mejor futuro. Marchemos juntos. Seguimos marchando. Así como la utilización de colores, hashtags, logos y banderas del Partido Político Revolucionario Institucional, se propone declarar el sobrecimiento. Ello, pues tal y como se razona en el proyecto puesto a su consideración, se advierte que alcanzó la categoría de cosa juzgada al haber sido analizados en un procedimiento anterior por este mismo órgano jurisdiccional. Por otro lado, se propone declarar la existencia del acto denunciado por la posible comisión de actos anticipados de campaña. Ello, pues como se precisa en el proyecto de cuenta, los actos realizados por el ciudadano Jorge Antonio Ilescas Delgado fue derivado de la asistencia al programa de la red social denominado Facebook, en la cual se advierte que el denunciado únicamente hizo valer su derecho a la libertad de expresión, pues únicamente respondía a las preguntas que le hacían los conductores del mismo. Aunado que de la diligencia realizada por la autoridad instructora, no se advierte que se configure el elemento subjetivo para tener por acreditados los actos anticipados de campaña, pues no se advierte que haya realizado un llamado expreso al voto a favor de su candidatura o de algún partido político, de ahí que se estime procedente declarar la inexistencia de la conducta denunciada. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Muchas gracias. Señores magistrados, están a consideración los proyectos de resolución. Si alguien desea hacer el uso de la voz, favor de levantar la mano. Si me permiten, voy a hacer el uso de la voz y anuncio que voy a votar en contra del JNI 16-2021, JNI 17-2021 y JNI 18-2021. Ello, puesto que considero que existen razones suficientes para confirmar el acuerdo del IEPCO CG SIN 08-2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en donde se advierte que no es posible tener por celebrada la elección de autoridades comunitarias ni tener como válida alguna de las actas de Asamblea General Comunitarias expuestas por las partes, esto es la del 5 de enero de 2020, así como la del 7 de febrero del 2021. Por estas y otras razones me aparto del sentido del proyecto y en relación a los demás asuntos voy a votar a favor. Es cuanto. Le pido, si no hay más intervenciones, a la Secretaria General en Funciones tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor de los proyectos, excepto, como lo anuncié, JNI 16, 17 y 18 2021, con un voto particular. De acuerdo. Gracias, magistrada. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado en funciones Miguel Ángel Ortega Martínez. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, a excepción del expediente del JNI 16 del 2021 y sus acumulados JNI 17 y 18, el cual fue aprobado por mayoría de votos de este pleno, con el voto en contra de usted, magistrada presidenta, quien ha anunciado la emisión de un voto particular. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave JDC 223-2021 se resuelve. Único, este Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca se declara incompetente para pronunciarse respecto del acto que reclama la parte actora. En los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en el régimen de los sistemas normativos internos, identificados con la clave JDCI 52-2021 y JDCI 56-2021, se resuelve. Primero, se decreta la acumulación del expediente JDCI 56-2021 al diverso JDCI 52-2021. Segundo, se declara válida el acta de Asamblea Extraordinaria de 21 de marzo, donde resultó electa la ciudadana Rufina Isabel Morales Vázquez como agente municipal de Santiago Etla, San Lorenzo, Cacautepet, Oaxaca. Tercero, se confirma la acreditación otorgada a su favor por la Secretaría General de Gobierno, por lo que se ordena a la Secretaría General de Gobierno de cumplimiento al ordenado en el apartado de efectos de la presente sentencia. Cuarto, se declara existente la violencia política
por razón de género atribuida a las y los integrantes del Ayuntamiento de San Lorenzo, Cacautepet, Oaxaca, en contra de la ciudadana Rufina Isabel Morales Vázquez. Quinto, se declara inexistente la violencia política por razón de género atribuida al ciudadano Abiezer Pérez Jiménez en contra de la actora. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 57-2021, se resuelve. Primero, se sobresee el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos identificado con la clave JDCI 62-2021 se resuelve. Primero, se sobresee el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos. En los juicios electorales de los sistemas normativos internos identificados con la clave JNI 16-2021, JNI 17-2021 y JNI 18-2021 se resuelve. Primero, se acumulan los juicios JNI 17-2021 y JNI 18-2021 al JNI 16-2021. Segundo, se sobresee el juicio electoral de los sistemas normativos internos respecto de los ciudadanos Florencia Leonor Pérez y Abel Peralta Hernández. Tercero, se revoca el acuerdo YEPCO-CGSNI 08-2021, dictado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Cuarto, se declara válida la Asamblea Electiva del 5 de enero de 2020 en los términos razonados dentro de la presente resolución. Quinto, se declara no válida la Asamblea Electiva de 7 de febrero de 2021 por las consideraciones señaladas. En el procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES 36-2021 se resuelve. Primero, se declara inexistente la violencia por razón de género denunciada por Paola Magali Hernández Peralta. En el procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES 71-2021 se resuelve. Primero, se declaran inexistentes los actos anticipados de campaña denunciados en términos de lo razonado en la presente sentencia. Segundo, se declaran inexistentes los actos de promoción personalizada atribuidos al presidente municipal de San Pablo, Huixtepec, Cimatlán, Oaxaca, en términos de lo razonado en el presente fallo. Tercero, se da vista al Congreso del Estado para que en el ámbito de sus atribuciones determine e imponga al denunciado la sanción que en derecho corresponda. En el procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES 80-2021 se resuelve. Primero, se sobresee parcialmente el presente procedimiento especial sancionador en términos de lo señalado en el apartado tercero de la presente sentencia. Segundo, se declaran inexistentes las infracciones a la normativa electoral denunciadas. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública y siendo las 13 horas con 18 minutos, se da por concluida la misma. Que tengan ustedes muy buena tarde.